Forma la comisión mixta tarifaria. Nos decía, vamos a trabajar. Y no hay absolutamente nada. Bueno, ahí hubo la primera situación grave que hubo de un acto de corrupción, de que a mí me buscan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos que nos refaccionen. Yo, ¿de qué o por qué? No, pues lo de la comisión es de tarifaria. Y yo le dije, mira, esto es tan grave. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, como empresa, ¿me podrías decir, malo, por qué decir, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que siempre va a haber alguien dispuesto. Sí. O sea, si no eres tú, va a ser el de al lado, si no va a ser el otro, si no va a ser... Si entre nosotros dijéramos, madre, nadie, entonces, ¿qué es lo que dices? Entonces, y lo peor, que lo que haces, ya nos pasó con la administración de Villagoma, que se metieron un montón de permisos y lo único que pasó es que las cuentas se nos cayeron. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer todos? Pues me voy a afectar lo menos posible. ¿En dónde no tengo yo rutas? Ah, pues en la tuya. Entonces, dame permisos para la zona de... Entonces, fui e invadí, bueno, las rutas que eran tuyas. Me acuerdo muy bien que me habló ahorita la ahora rectora del nuevo campo del Pedrecita, porque ella era así, y me habla uno que era del PAN, ¿cómo se llama? Y era de aquí, ¿no? Porque él estaba inmiscuido en esa situación, porque estaba uno del PRI, uno del PAN, uno del PRD, que estaba y del PRI era Jorge Luis, y me habla a mí y me dice, oye, Neil, te voy a poner aquí en un labor, porque estoy aquí con la doctora Teresita y estoy con este Gerardo Trujillo. Dice, y es que me están diciendo que ya hay un rumor muy fuerte que nosotros les hemos solicitado un recurso y no sé qué. Y le digo, mira, yo le digo, buenas tardes. A mí me molestó mucho y no, yo le digo, mira, efectivamente tú, o sea, contigo las veces, o sea, nos hemos entrevistado en tu persona, pero, y nunca ha habido una solicitud de esa naturaleza. Digo, pero lo que sí te puedo decir es que quien hizo la solicitud me decía que era lo que tú ibas o no ibas a hacer. Digo, así que yo deduzco que tú estabas perfectamente lo que estaba sucediendo y patinó, o sea, feo. El empresario capitalino, que junto a su familia ha mantenido el monopolio del transporte público a base de estos actos de corrupción promovidos por la propia autoridad municipal, como en el gobierno de Huicho Gutiérrez, donde no les otorgaron un incremento al pasaje, pero sí les vendieron nuevos permisos para rutas. Esta información seguramente detendrá el aumento tarifario que se está cocinando para este jueves y las negociaciones que se tienen previstas por la actual administración que encabeza Edgar Castro Cerrillo. No, o sea, instala la comisión, porque estábamos los tres transportistas, estaba él y estaba el director, éramos cinco. Digo, instálala, y bien miedoso, nunca la quiso instalar. Y yo te lo dije. A mí me decían desde antes de que tú no ibas a ella. Y es más, me decían hasta dónde estabas. Y cuando tú ibas, y cuando él iba, a mí me decían, ¿sabes qué? Él va a comentar esto, esto y esto. Y a mí me decían que era lo que ibas a decir. Así que, es que nosotros somos un organismo plural y que intercambiamos opiniones, que bla, 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 luego, yo no sé. Y ya, y tratadillo, total, con Lalo Romero no se da absolutamente nada. Que lo que pasa también con Cucho, hay una comercialización así, descarada, ahí el que manejaba todo era Jorge Luis, porque Jorge Luis no firmaba absolutamente nada, lo que dice en su momento, y el director de tránsito, es más, de hecho, nosotros cuando supimos quién iba a ser el director, cuando a Martín Almaguer, yo le dije, güey, o sea, ¿cómo? O sea, es más,
siquiera cumple con los requisitos. Exactamente, porque uno de los requisitos es tener la licenciatura, ni siquiera tiene la licenciatura. Yo sé que al final de cuentas seguramente fue un pago que le hizo a Jorge Luis diciendo, bueno, tú apruébame acá y yo te dejo allá. Estoy 100% seguro. Y Jorge Luis siempre manejó todo allá. ¿Qué es lo que pasó? Al final del día, un día nos mandan a hablar, nos dicen, ¿saben qué? No va a haber aumento. Entonces, como no va a haber aumento, les vamos a dar unos permisos. Ah, bueno, ya fueron ellos, pero no los vas a dar. Bueno, es que no nada más es dar. O sea, a ver, yo no entiendo cómo que no es dar. Bueno, es que va a tener que tener alguna certificación económica y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hicieron? Nos vendieron los permisos.